okay no. Hola, ¿qué tal, panas? Los que ya están viendo, están aquí en el live. Denme nada más, un minuto más. Este, y ahorita comenzamos ya con una, algunas explicaciones este, y con el tema como tal. ¿Qué, ¿Qué escoger? ¿IDE o editor de texto? ¿Por qué? ¿En qué momento escoges uno? ¿En qué momento escoges otro? Eh, ¿Y qué tipo de IDEs y editor de textos hay? Hay que también explicar eso. Así que un minuto más o dos minutos y comenzamos, amigos. ¿vale? Un saludo, panas. Rápidamente, saludos a mi hermano, mi gemelo, es mi Osvaldo, que está aquí en el stream viéndome. Este, Le mando saludos, <laughs> que está en la recámara de al lado. Le tomo saludos, hermano. Vale, muchas gracias por estar aquí. vale pues vamos a comentar este los que están en el stream y están viendo eh, el stream por favor me comentan cómo se ve si tiene algún momento de lag o algo que sea medio raro digan oye se traba un poco lo puedes repetir por favor vale entonces este bueno el tema de hoy eh, que eh, vamos a ver es IDEs y editor de texto qué es uno y qué es otro vale un IDE primero más que nada es este un entorno de desarrollo un, es, un, es un entorno de desarrollo ya integrado que tiene junto muchas herramientas. Eh, estas herramientas te sirven para todo lo que necesites para el desarrollo, pero no solamente el desarrollo de software, de hecho, o sea, un IDE. Puede ser también este, un IDE para lo mejor de diseño. No sé, por ejemplo, Photoshop es un entorno de desarrollo. Eh, SolidWorks, el programa, es un entorno de desarrollo. LabVIEW es un entorno de desarrollo también y no necesariamente necesitas programar. ¿De acuerdo? Eh, AutoCAD es un entorno de desarrollo y tampoco necesitas necesariamente, tampoco es obligatorio programar. ¿De acuerdo? Entonces, un entorno de desarrollo como tal, este, eh, un ambiente de desarrollo como tal, tiene muchas herramientas para llegar a hacer algo. Una aplicación o llegar a ser un producto o de, este, diseñar algo. En general. Y un editor de texto como tal es literal para escribir texto plano. Y también no significa que sea totalmente para desarrollar software. O desarrollar programas. O escribir código. Tú puedes escribir también ahí libros. Este, por ejemplo, si a lo mejor usas un lenguaje que no es de programación, sino es este. Para compilarlo y generar PDFs que es látex, puedes escribir ahí tu libro, puedes escribir tu tesis, o puedes escribir este algún artículo científico, ¿de acuerdo? Y de hecho es muy útil. Ahorita veremos un poco también, ver, platicaremos eso de látex, a ver qué si les agrada, les gusta, este, algunos que les interese. Este también los editores de texto te ayudan a crear páginas web. Eso como que es algo como muy popular y por la cual las personas o las principales personas que yo conocí que ocuparon un editor de texto son desarrolladores web. Y para hacer una página web sencilla, maquetado sencillo, con HTML, CSS y sin JavaScript. O sea, simplemente un maquetado que se vea, no tiene nada de reacciones, no es interactivo ni nada. Simplemente tú quieres ver la página, leerla y, y ver qué, qué, qué es lo que tiene adentro. Entonces, eh, también un editor de texto no simplemente es para programar, también puedes a, aplicar en muchas cosas más. Eh, también para editar códigos este, de configuración en tu computadora para algunos que ya entraron un poco más en este en esto del de, de de ambiente de sistemas de ingeniería de sistemas a lo mejor que si manejan un sistema operativo como Linux saben que si necesitan configurar un archivo de un archivo especial pues entran en un editor de texto que más adelante veremos un editor de texto de ese tipo este para nada más configurar algo, ¿no? De acuerdo. Entonces, este, esas son las dos grandes diferencias entre IDE y editor de textos. Este, la verdad es que va a ser un stream corto. Personalmente pienso que no va a pasar de una hora, pero les quiero explicar eh, mucho en qué aprendí ¿no? yo desde eh, entorno de en desarrollo y editor de texto. Primordialmente yo quisiera preguntar a los que están viendo aquí el stream rápido, si han ocupado algún y de editor de texto o piensan que han ocupado o que este, dicen ah yo ocupado DevC o así me dicen ah ok vale yo ocupado este VS Code pero no sabes qué es yo ocupado este no sé sé pero tampoco sabes qué es eh, todo ese tipo por favor si me dejan los comentarios eh, qué tipo de entorno de IDEs eh, entorno de desarrollo editor de texto han ocupado o algún software para hacer cualquier producto puede ser como se los comenté Photoshop Solid AutoCAD eh, LabVIEW etcétera entonces este bueno ya sabiendo que un IDE un entorno de desarrollo este es un este, está conjunto de muchas herramientas eh, tiene muchas herramientas por dentro para facilitarte quiero mostrarles eh, los principales IDEs que yo he manejado y que he conocido y para qué son y para qué sirven al final haremos unas ventajas y desventajas de uno con el otro ¿ok? que en qué momento debes de preferir un IDE y en qué momento debes de preferir un editor de texto para tus proyectos tanto de programación y a lo mejor de otra cosa no este entonces bueno primero vamos a, a ver eso ok bueno, eh, quiero comenzar con bueno, algo que creo que conocen muchos este, y que creo que es muy básico si a lo mejor inicias en una carrera de ingeniería y empiezas a, a programar o te enseñan algo de programación eh, Casi siempre te enseñan el lenguaje C o C++ y lo primero que te hacen es decir, instala DevC, DevC++ ¿De acuerdo? ¿Qué es, qué es DevC? Es un eh, entorno de desarrollo aquí como tal su nombre lo dice, IDE ¿Vale? Es un IDE para C y C++ que te crea un proyecto la ventaja de, este, de estos IDEs es que cuando tú creas un proyecto, ellos te crean las carpetas y te crean los archivos. Este, ya simplemente te generan todo el proyecto y te engloban todo lo que necesitas para desarrollar, este, desarrollar un proyecto sencillamente. Entonces ya te da uh, facilidad para empezar un proyecto y tú simplemente codear. Entonces, DevC, la verdad este, es uno de los IDEs más básicos y que la gente, las personas más común usan. Personalmente, a título personal, no me gusta para nada de De hecho, para mí es uno de los eh, IDES menos. Uh, me disgusta muchísimo y aparte te genera muchos problemas. He codiado ahí en C y C, y la verdad es que si no sabes generar un proyecto, el proyecto que generes puede terminar siendo una. Or, 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 horribilidad, o sea, en serio, queda muy horrible. Yo he visto jóvenes que al momento de usar Dev C o Dev C este, bueno, Dev C++, nada más le dan new, ni siquiera se dedican a saber si es un proyecto, si es un proyecto en C o un proyecto en C++. Y cuando compila el código, escoge un compilador. Entonces, este también en este momento de compilarlo, escoge mal las librerías, las requiere mal y no te enseña la verdad simplemente cómo vas a compilar también un código. Yo pienso que si vas a programar en C o C++, debes de saber cómo compilar un código. De hecho cualquier lenguaje. Si vas a, a desarrollar en Python también, debes aprender cómo compilarlo o en Java también cómo compilarlo. Este, si vas a usar en JavaScript, debes de compilarlo o dónde ejecutarlo. Por ejemplo en un este, lo puedes ejecutar en la consola de comandos de Chrome. Entonces eso también lo tienes que saber. Este, ah, hola qué tal Leonardo, saludos. Este Mauricio nos dice, yo he ocupado VS Code para múltiples lenguajes, NetBeans exclusivamente para Java. Excelente. De hecho, lo haremos también en NetBeans. Este, entonces, DETC es un entorno de desarrollo para C. Personalmente, a título personal no lo recomiendo. Y si la verdad lo ocupas, yo te diría que lo empezaras a instalar porque más adelante voy a explicar mejores formas de hacer un código en C o C más Y de hecho vamos a hacer un este, vamos a hacer un curso totalmente nuevo de C y C básico hasta llegar a estructuras y vamos a enseñar a compilarlo desde Windows y que también lo puedes hacer en Linux sin ningún problema. Vale, entonces, bueno, este es un entorno de desarrollo. Otro entorno de desarrollo que yo creo que conocen y porque lo he visto mucho en mi escuela es NetBeans. NetBeans es un entorno de desarrollo, como lo dice, soporta multilenguajes aquí abajo. No soporta multilenguajes: este JavaScript, HTML, C y C, PHP, eh, JSP. Eh, los libros para diferentes plataformas, este, si lo quieres ejecutar en Linux, en un sistema operativo de Mac, o lo quieres ejecutar en Windows. Entonces, este, y también, por ejemplo, eh, se agrega algo que es Apache, que es como para generar un servidor eh, de una aplicación web. Entonces, NetBeans, la verdad es que es un entorno de desarrollo, la verdad, bueno, este pero ya para algún yo siento que para una aplicación ya este, más robusta o cuando tú estás haciendo un proyecto más robusto, algo que ya quieres entregar y algo que también vas a subir ya a, este a lo mejor a este vas a subir a un servidor y vas a querer que sea una aplicación web, también esta no estar NetBeans, sinceramente, si quieres aprender programación o estás aprendiendo lenguaje de programación, no te diría que instalaras tampoco en NetBeans. Este, otro entorno de desarrollo es Codeblocks. Y Codeblocks es este. También es un entorno de desarrollo que ocupan para programar en C, y más, más Y bueno, tampoco es de mi gusto. La verdad es que yo no soy un fanático de entorno de desarrollo. Pero sin embargo, la verdad es que muchas personas ocupan estos. ¿Vale? Otro entorno de desarrollo que ocupé mucho eh, iniciando mi carrera de ingeniería en comunicaciones electrónicas en el cine fue Visual Studio Community. Este. Eh, ID lo ocupé, me, ahí me enseñaron a programar en C y C ⁇ y la verdad es que es un ID bastante bonito porque fue el primero que conocí que tiene un tema oscuro, pero también he visto que tiene herramientas muy buenas al momento de ejecutar y compilar un lenguaje en C ⁇ para ver, por ejemplo, cuántos recursos ocupa, si tu programa ocupa este, cuánto de memoria dinámica o cuánto está reserva de memoria, de memoria RAM ya más adelante en los cursos veremos eso, este, cuando tú ejecutas algún programa. La verdad es que puedes programar bastantes lenguajes: C Sharp, Visual Basic, eh, F Sharp, eh, C, HTML, JavaScript, TypeScript, Python. O sea, la verdad es que ha crecido este entorno de desarrollo. Pero una desventaja abismal que yo he visto en este IDE es de que es sumamente pesado. Y tienes que instalar un montón de librerías, un montón de paquetes, para simplemente ejecutar a lo mejor un simple Hola Mundo en C. Y la verdad, pues yo pienso que eso no, este, no está bien si estás iniciando en el mundo de la programación, porque aparte pues le das a tu computadora, inicias con una computadora muy, muy viejita, y pues la verdad es que no te va a ser útil. Otro entorno de desarrollo que ocupé, ocupé mucho y cual conocí e inicié, fue Eclipse. Eclipse este, es un entorno de desarrollo muy robusto, muy amplio, la verdad que se usa para programar el lenguaje Java principalmente. También puedes programar 6 C más C++ ahí. Este, no he visto actualmente qué más puedes programar ahí, pero no dudo que pues, también puedas programar los hardware de Python, ¿de acuerdo? Pero incluyen muchas herramientas como aquí lo vemos, ¿no? Ya se supone que algo para IoT. Este, también puedes ahí a lo mejor hacer tus aplicaciones web este, rápidamente. Entonces Eclipse, la verdad también es otro entorno, de, este, en de desarrollo unido muy completo, pero también como todos los demás son muy muy pesados. Y si estás iniciando el mundo de programación, y yo pienso que en Java es muy confuso, porque te mmm, existe como te dice te dice que quieres crear un proyecto. Y hay muchas terminologías que cuando dices el mundo de programación no entiendes para nada y dices, ok, ¿qué escojo? ¿Qué hago? ¿Qué proyecto qué tipo de proyecto escojo? Y ahí es cuando la verdad tardas mucho tiempo en algo tan sencillo. Si quieres eh, generar nada más un simple código de Hola Mundo con Java, entonces este lo recomiendo cuando ya estás a lo mejor bastante avanzado en programando en lenguaje Java y quieres hacer algún producto como tal. ¿De acuerdo? Eh, otro entorno de desarrollo que conocí bastante, y este ya lo conocí en Upita, este, y lo utilicé en métodos numéricos, eh, fue Spider. Spider eh, me sirvió eh, para aprender a eh, compilar Python. Pero más que nada usar las herramientas que ellos tenían. Por ejemplo, las herramientas que aquí tienen, pues a lo mejor pueden parecer eh, útiles. Eh, por ejemplo, aquí, ya te, al momento tú de compilar el código y tienes que imprimir alguna imagen, alguna gráfica, porque Python puede hacer eso, imprimir gráficas. Ahorita veremos como qué tipo de lenguaje y de ID es. Este, aquí ya te abrió tu propia imagen. También te implementa gráficas y te ayuda mucho. Este ya tienes también tu implementa tu consola de comando de Python. Si algunos no sabían o no conocen Python, Python tiene su propia consola de comandos. Muy similar a MATLAB. Esta consola de comandos te permite simplemente meter una, una línea de código y a lo mejor hacer operaciones rápidas. De hecho, eh, se los recomiendo a muchos chicos eh, que a lo mejor están aprendiendo matemáticas o algo de o algo de álgebra sencilla, si quieres hacer una operación rápida y no tienes que código a la mano, no quieres sacar tu celular, la consola de Python la abre en su computadora, computadora ponen la operación, no sé, 3192 por este, 5899 y Python lo va a hacer rápidamente con la consola de comando, la verdad es que es muy recomendado, pero tú cuando instalas Python, esa consola de comando de hecho se instala rápidamente también, yo por ejemplo aquí este, instale Python y ya está la aplicación Python y yo la abro y... Tengo esta consola de comando, vale. O sea, yo aquí puedo poner 5x3 y me dice que es 15. Esta consola de comando, Spider la implementa ya en el entorno de desarrollo. Por si no quieres abrir otra ventana, la verdad, no hay ningún problema. Entonces, Spider, este, la verdad sí es un buen entorno de desarrollo y como aquí lo dicen es este el entorno de desarrollo de Python para científicos, eh, o no, científico, mejor dicho, para a lo mejor si quieres hacer un poco de data science o empiezas a, este, perdón, empiezas a ver algo de machine learning, este, aquí con Spider te puede ayudar mucho. De hecho, es el objetivo de este entorno de desarrollo. La verdad, también personalmente, para si estás iniciando Python, aprender a programar en Python, lo básico, que es simplemente eh, algoritmos. Eh, no, lo, no lo usaría, no lo usaría. Lo usaría ya cuando esté un poco más centrado en algunos temas de Machine Learning. Ok, entonces Spider es otro entorno de desarrollo, pero es para el lenguaje Python, ¿de acuerdo? Jupyter. Uh, Jupyter eh, como tal es como un notebook. Este que. Bueno, yo, yo lo he ocupado como notebook. Para tratar de hacer como tus apuntes con Python. Pero, por ejemplo, aquí veo que, por ejemplo, ya puedes poner también C, C, C R, ¿no? Otros lenguajes de programación. La verdad es que me gustó muchísimo, pero veremos una alternativa más adelante con VS Code, con Jupyter. Eh, me gustó bastante porque tú puedes meter segmentos de códigos y te imprime en la parte inferior eh, lo que hace el segmento de código. Digamos que si tú imprimes una gráfica, te imprime en la parte inferior esa gráfica, y tú cuando vuelves a compilar el código, no te borras aparte, sino te sirve para ir haciendo apuntes. Si tú, por ejemplo, estás aprendiendo a lo mejor Python, y la verdad no quieres hacer unos apuntes a mano, porque pues la verdad ya es más común a lo mejor hacer apuntes a computadoras en esta época de este todo virtual eh, Jupyter la verdad es un buen este un, no diría que como un buen desarrollo sino un buen notebook para este, una buena interfaz de notebook para hacer tus apuntes la verdad es que es muy útil pero lo veremos más adelante que este <coughs> Que, que se puede implementar con, otro, con un editor de texto. Interesante, ¿no? Por ejemplo, Santos dice que no sabía que existía Júpiter La verdad es que no. Yo tampoco, bueno, sí, sí lo conocía, este, lo había escuchado y la verdad es que tiene mucha más utilidad de la que ahorita les comento. Pero este, lo vi en el, la Asociación de Robótica de Upita. Este, Saludos si alguno me está viendo de ahí. Y si no, pues bueno, les comento en Upita: tenemos una Asociación de Robótica en la cual estoy en vehículos autónomos y estoy aprendiendo algo ahí. Entonces este bueno es, es otro este, interfaz para hacer un notebook. Otra idea que bueno eh, esto ya va a salir un poco de bueno va a salir como de la parte de programación este, cosas de escritorio sino más bien a lo mejor entraríamos a algo de este, domótica o con este, micro, microcontroladores este sería Arduino. Yo creo que Arduino es muy popular y es muy conocido por todos sin ningún problema todos lo conocen a Arduino y tiene su propia idea de acuerdo por ejemplo aquí ya tiene la versión 1.8.13 tú la puedes cargar en los sistemas operativos que uno quiera eh, y eh, Arduino la verdad es que es un IDE bastante eh, medio ligero te diría que bastante pero es sencillo un IDE donde simplemente te muestra el código y este lo subes a tu Arduino con tu AdMega y ya se ejecuta los programas la verdad las herramientas que tiene eh, sí tiene bastantes y que pueden ser buenas si eres neófito en eso de mover a la computadora y simplemente estás aprendiendo Arduino este es por ejemplo instalar librerías eh, si tú quieres alguna librería de algún este sensor o de algún módulo eh, Arduino tiene herramienta para nada más agarrar buscar un este Arduino <laughs> eh, para simplemente agarrar y buscar este una librería no eh, si quieres algo de Adafruit ahí lo buscas y ya, y lo instalas, o actualizas una librería. Esa es una de las herramientas que tienes. También tiene su puerto serial para agarrar y ver qué te está mandando en el puerto serial o qué está recibiendo tu Arduino por el puerto serial. También es una herramienta muy, muy buena y muy útil. Entonces, el IDE, pues sí lo consideraría y serviría. Lo interesante aquí, este, lo veremos, este, más adelante con otros, pero es que tiene su parte online. Entonces, con esta parte online, este, que puedes tú compilar y subir tu código, este, a tu Arduino desde línea. ¿Cómo? Es decir, por ejemplo, aquí call Online. Ok. Tú abres el editor de texto de Arduino, create.arduino.cc eh, editor, y te va a abrir, simplemente ya un proyecto te pide que te lo guíes, ¿no? Pero tú ya aquí puedes escribir tu código y puedes desde aquí, y al compilarlo, no lo va a compilar en tu computadora, lo va a compilar en los servidores de Arduino que tenga, y simplemente te va a dar el código fuente y se va a cargar directamente a tu, este, a tu Arduino. Eso la verdad es que es muy útil. Y lo veremos también con otros este con otros este, editores, bueno, otros este, IDs que existen. Eh, otro ID que yo creo que muchos ocupan y más que nada por la escuela, eh, porque pues la verdad no lo he visto mucho en el mundo de programación, sino más bien en el mundo de científicos, este cuando empiezan a estudiar algo de maestría, empiezan este empiezan a ver algo de maestría, algo de este, doctorado, ocupan MATLAB la verdad es que MATLAB es un este, un entorno de desarrollo muy muy completo, contiene muchas herramientas pero si algunos ya lo ocuparon saben que MATLAB es sumamente pesado, tarda Siglos en encender. Si tienes una computadora que tenga un disco duro de mecánico y que a lo mejor no tengas mucho RAM o tu procesador sea bajo, este, te va a tardar algo en abrir. Entonces, eso yo creo, creo que muchos lo saben. Pero ya cuando abre, pues la verdad va como pez en el agua eh, sin ningún problema. La verdad es que es un entorno de desarrollo que la verdad sí, me gusta para hacer como estudio o análisis matemáticos, como dije su nombre. También existe matemática y de hecho no la abrí como entorno de desarrollo. Eh, me gusta para eso, la verdad es que sí es muy útil, pero yo me he encontrado al día de hoy que muchas cosas que puedes hacer en MATLAB las puedes hacer en Python sin ningún problema. Y de hecho, eh, eso quisiera que a ver si me lo dejan en los comentarios. ¿Quieren ver este algún curso de eh, análisis de señales que lo vamos a hacer tanto en MATLAB y en Python? Si lo quieren ver, por favor, dejan en los comentarios porque podemos hacer esos streams en vivos de cómo hacer análisis de señales tanto en MATLAB como en Python al mismo tiempo y saber... O usar los dos códigos. Si tú quieres presentar un proyecto en Python, o un proyecto en MATLAB o estudiar en cualquiera de los dos, se puede hacer sin ningún problema. Y como dice Santos, si sí, pesa 17 GB la verdad es que tam y también no es gratuito. Lo tenemos nosotros los estudiantes por la parte de la escuela. Este, pero si no fueras estudiante y eres de la, este, eres alguien externo, tienes que comprar la licencia. ¿no? Eh, obviamente existe algo que se llama crack. Este y, y, y existe sin problemas hasta para Mac <laughs> lo he encontrado este pero pero sabemos que pues bueno siempre se actualiza no Ahorita ya está la versión 2020B me parece este ya va a sacar la 2021 entonces este pues se actualiza muy muy constante MATLAB si tienes la licencia eh, por parte de la escuela o la compraste pues a lo mejor puedes actualizarlo entonces, la verdad es que es muy completo. Algo que también me gusta es que tiene millones, millones de cursos. Tú cuando compras la licencia o tienes la licencia, puedes entrar a sus cursos y aprendes bastante eh, bien muchas cosas de MATLAB. Y su documentación es sumamente robusta. Si tú quieres aprender algo en MATLAB o no lo entiendes, sinceramente, nomás ve a su documentación y con claras explicaciones te dicen qué para qué funciones cada cosa, qué parámetros tiene que llevar ese código Y qué realiza, y cómo lo realiza también Si por ejemplo es una operación matemática, te dice hasta cómo realiza la operación matemática La verdad es que es muy muy robusto MATLAB este, Otros este, ideas que no quería dejar de, que dejar de atrás para lo que son pues, este, electrónicos o mecatrónicos Es MPLAB El MPLAB es IDE, eh, es un entorno este, de desarrollo eh, por microchip para programar sus microcontroladores, los PIC, los famosos PIC. Y también muchos este, más microcontroladores, aquí lo comentan, ¿no? Este, hasta también FPGAs, me parece, ¿no? Bueno, tengo un amigo ahí en los comentarios, y si lo sabe, me lo puede ayudar en los comentarios. ¿Qué más puedes compilar o qué más, que, que más puedes implementar con MPLAB? También puedes programar aquí en c y c pero está dedicado a los microcontroladores. La verdad es que también es pesado, eh, no me gusta tanto eh, este XIDE, me gustaba más el MPLAB. Eh, anterior que existía Pero eh, tiene útiles herramientas Si tú estás dedicándote a desarrollar Con microcontroladores, microcontroladores Tiene útiles herramientas para debuggear Tu microcontrolador Esas herramientas la verdad es que sí son Muy útiles y muy buenas Cuando sabes debuggear Si tú eres un programador en C o en Java Y nunca te has entrado con esto Sabes que tu debug es un Estoy aquí, un printf o un print O un system println este, Aquí estoy, estoy en la función tal eso es tu debug, ¿no? Este, eso sabes que es tu debug en esos lenguajes de programación. Eh, hello Eva, Qué tiempos. Entonces aquí puedes tener otros debugs mucho mejores y más buenos si estás dedicado a microcontroladores. La verdad es que sabes cómo se mueven hasta los unos y ceros en cualquier registro, que es algo que la verdad, pues a mí me gusta. Eh, Micro C es otro eh, eh, IDE. Que es gratis, no sé por qué, bueno, aquí me parece que tienes que pagarlo. Bueno, yo lo he encontrado y ahí lo tengo, sin ningún problema, en el server de Discord podemos facilitarlo, pero es para programar este microcontroladores en lenguaje C y sería para los PICs. La verdad es que también te apoya, es una herramienta bastante útil. Algo que no comenté es que también, por ejemplo, como Arduino, MPLAB y Micro C, tú puedes tener tu, tu programador aquí conectado USB a tu computadora y puedes programar desde, desde, desde el IDE, puedes programar directamente a tu microcontrolador. Personalmente no es tan útil, luego tiene algunos problemas y fallos por versiones y que se actualizan y un montón de cambios de hardware que existen, entonces ocupo mejor otro, este, un, un software que se llama de Pickit, eh, con, la, con el Pickit como tal, eh, para cargar o programar tu microcontrolador. Este, dice que también, mi, mi amigo, que más adelante lo ver veremos, este, Ian Javier Portillo, dice que también jala para microcontroladores de Atmel. Eso es interesante. Así que si aquí existen algunas personas que les interese mucho esta parte de microcontroladores, tienen que aprender de estos ides. Otro IDE, pues que la verdad es menos popular y que son como más para otro tipo de objetivos, es Textmaker. Este es para literalmente el lenguaje Latex. Eh, a lo mejor no muchos lo conocen, a lo mejor sí, pero Latex es un lenguaje para simplemente escribir este, a lo mejor, tu tesis, escribir a lo mejor un artículo científico o escribir algún libro. Y la verdad es que sí ayuda mucho porque, por ejemplo, luego Word eh, hace muchos problemas, ¿no? Se mueve tu imagen y todo se mueve muy feo. Aunque personalmente pienso que sí puedes lograrlo, ¿no? Eh, y Latex, mientras tú sepas la sintaxis que tiene y, la función, y las funciones que tiene, puedes generar un buen documento. La verdad es que la curva de aprendizaje de, text, de, de Latex, pienso que... Es este, muy lenta, si sí, la verdad es que no eres neófito en un lenguaje de programación, es muy muy lenta y te puedes tardar mucho en escribir un, tu, un artículo, pero en el momento que ya lo escribes, la verdad lo vas a poder manejar como agua y a lo mejor varias cosas las vas a poder escribir ahí y te puede ser útil, ¿de acuerdo? Esto es otro IDE que instalas en tu computadora y eh, compilas ya tu, tu código de látex. Ahora, regresamos otra vez a este lado de los programadores, este que es Android Studio. Android Studio es un IDE dedicadamente para las aplicaciones en Android. Este, joder, solo puedo decir que la verdad, este, este IDE para mí personalmente ha sido el de los más pesados, más robustos y más lentos. Pero te genera tu proyecto totalmente este, de Android sin ningún problema, te genera tu Gradle, te genera este, por ejemplo tus XML para ver cómo se va a segmentar tu, tus imágenes, este, tu, tu, este, tu interfaz de usuario y, y, y adelante programas ya en Java tus, este, tus funciones, tus métodos que tengas que realizar con presionar un botón, ciertos eventos, etc., ¿no? Entonces este es un mundo completamente programar en Android. La verdad es que yo pensaría primero que debes aprender a programar en Java y después en Android. Sin embargo, ya salen nuevas, eh, ya salen nuevos este, ¿cómo se eh, Herramientas o este nuevos frameworks, lenguaje de programación que te ayudan a programar una aplicación de Android mucho más rápido. Te eh, lo recomiendo ahorita al final del video, algunas cosas. Este al final del stream. Les recomiendo unos detalles de esto. ¿De acuerdo? Eh, si no me recuerdo lo voy a googlear. Porque pues ya hablamos de Android. Este ok, Swift, no. Ah, se con, bueno, el, hay un ID para programar las aplicaciones de iOS, ok. Entonces, este, también tiene su propia ID, su propio entorno de desarrollo, y que te aplica a la versión. La verdad, yo lo he visto y la verdad es que sí es mucho más intuitivo y más fácil que el de android eh, tiene muchas cosas que se ven mucho más bonitas y más este eh, diseñadas para aprender a programar una aplicación en iOS que en android eh, algo interesante también este con android studio es de que tiene su propio emulador de teléfono digamos que tú tienes tu código de tu código de tu aplicación en android y quieres saber cómo funciona Simplemente lo emulas en un celular y tiene diferentes celulares, o sea, desde un, un, ciertas gamas de Samsung o ciertas gamas de este de, de Motorola o de Google, de los OnePlus, etcétera, y los puedes emular ahí. O puedes tú crear tu propio, este, sí, tu propio celular con cierta cantidad de RAM, cierto procesador, para ver cómo corre tu aplicación. Pero la verdad es que sí, es muy, muy pesado. Si tú te dedicas a desarrollar y tu computadora, la verdad es que no es muy potente. ¡Ah! Tu computadora puede llegar a tronar. Este, y otro que bueno aprendí es de National Instruments, es LabVIEW. También es un entorno de desarrollo, es un IDE. ¿Por qué? Porque te ayuda a generar eh, interfaces eh, humanos-máquina. Este, sí, máquina-humano. ¿De acuerdo? Mi amiga sí está viendo, Genadeva. Este, debe de saber de esto. Eh, este IDE y este programa software, como tal, es de paga y es muy costoso. Pero sí te ayuda a hacer unas interfaces de humano-máquina bastante. Buenas, bonitas y agradables a la vista, con unos sencillos pasos. Y la programación llega a ser de bloques, o sea, la verdad es que llega a ser muy sencilla. Puedes meter código y programar con código, pero la programación a bloques, la verdad es que facilita mucho toda la algoritmia que tiene que realizar este, tu, tu interfaz humano-máquina. Entonces, la verdad es que eso es una, es una idea bastante robusta. Pero bueno, ya hablamos mucho de IDE Y como en todos los comentarios se los hice, los IDE son sumamente pesados. Es una gran desventaja que tienen. Son sumamente pesados, la verdad es que o llegan a pesar 7 GB para instalar este, como comentó este Santos, el este <coughs> O tienes que descargar muchas librerías como Visual Studio Community. Que muchas librerías para ejecutar un simple programa. También se vuelve muy muy robusto. Eh, este, entonces, eh, la verdad es que para. Hacer o aprender, empezar a programar, la verdad es que yo diría que no se ocupa, eh, que no se ocupara algún IDE. Yo dir, dir, recomendaría ocupar un editor de texto. Si tú estás aprendiendo a programar, este algún lenguaje, ocupa un editor de texto. Y la verdad es que siga y hasta que el editor de texto ya no te dé más, hasta que el editor de texto te diga yo ya no puedo con esto porque no lo tengo, no tengo este plugin, no tengo esta 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 habilidad para ejecutar esto. ¿Por qué? Porque un editor de texto es sumamente más ligero y más rápido, y tiene muchas este, funcionalidades que te apoyan bastante. Cuando tú llegas a un punto que ya el editor de texto ya no te da las herramientas suficientes para tus objetivos y tu proyecto, te diría, well, usa un IDE. O un ID de los que ya vimos, como NetBeans, CodeBlocks, este, Eclipse, eh, DevC no lo recomiendo. DevC, si tú tienes DevC o alguien tiene C, por favor, desistanlo, desistante. Les voy a enseñar a compilar un lenguaje C y C++ más, más, más fácil y sin tanto rollo. Debsed, desinstálenlo, mándelo a volar, la verdad. Es el peor IDE que he visto en mi vida. Eh, aunque muchos iniciamos con ese. Pero no, no, no lo estoy recomiendo. Y por ejemplo MATLAB pues, también sirve. Entonces ahora vamos con editores de texto. Como dices tantos interfaces muy buenas y fáciles <laughs> se usan para la industria automotriz. Exacto, para la industria automotriz y pues este cualquier industria que necesite automatización. Entonces este si tú eres eh, un ingeniero que está estudiando en estas áreas por ejemplo uh, robótica industrial, este ICISA, sistemas automotrices, mecatrónica, tal vez hasta aeronáutica, este LabVIEW piénsalo. Y aprende a ocuparlo, porque lo vas a, la verdad lo puedes ocupar allá afuera por mucho y las empresas sí si lo ocupan, lo requieren. Prefieren pagar esa licencia que puede costar miles miles de pesos a estarte deteniendo eh, por hacerlo de otra manera. Por ejemplo, una alternativa de LabVIEW sería Processing, que lo vi en la ocasional, lo conocí, lo escuché con un amigo que se llama Ian, pero es muy tardado simplemente hacer una interfaz gráfica con eso. Entonces LabVIEW la verdad te ayuda muchísimo. Ok, entonces ahora vamos con eh, editores de texto. Y si se dan cuenta, tengo menos ventanas, bueno, menos pestañas abiertas en editor de texto. ¿Por qué? Porque editores de texto los puedo resumir muy rápido en solo unos cuantos. De acuerdo. Este, y que son muy útiles. Atom. Atom.io fue para mí eh, como tal el primer editor de texto que conocí que me gustó mucho. Me enamoró bastante. Está, es, este es libre. Está basado en Chromium. Lo yo lo conocí porque lo, los desarrolladores de aplicaciones de páginas web, más que nada, este, nota de aplicaciones web, páginas web, este, lo ocupaban. La verdad es que sí, este, tú al momento de descargar el, este, este editor de texto Atom, lo primero que te va a tratar de que generes es un HTML y después tu CSS y luego tu JavaScript. Pero yo he compilado, eh, de hecho un curso que hice, usé Atom como editor de texto y con, descargué el compilador de SEC mingw 32 este, des describí el compilador en C Y compilaba en Atom O sea, simplemente yo aquí compilaba Igual que como tú lo haces a lo mejor en Dev C o en NetBeans Que solo le das al botón compilar Algo muy similar aquí Le, la presión, le presionaba la tecla F5 y compilaba Y ya Y me, me daba mi, mi, mi panel de errores Y me entraba mi mensaje Y la verdad es que se ve muy limpio Te lo voy a mostrar, aquí todavía lo tengo instalado Porque la verdad es que si sí me gusta Lo ocupo para, este a veces cuando quiero hacer un juguetito rápido Que en C pero ahorita les voy a mostrar otro editor de texto que ya ocupo más, eh, más y por qué les voy a explicar por qué lo ocupo más. Bueno, aquí vemos Atom, está basado en Chromium. Eh, si se dan cuenta, tengo un proyecto abierto en este de Látex. Aquí un punto, un punto text. De acuerdo, eh, lo puedes con este, puedes tener tu versión de control con Git y GitHub, o sea, es lo que vimos en el stream anterior. Es muy importante que aprendan Git y GitHub. Si no lo vieron, vean el stream anterior en mi canal de YouTube o aquí en la página de Facebook, scrollen o busquen en videos. Entonces lo puedes conectar con, con GitHub y este, y ya puedes este, subir tu código a tus repositorios remotos. Entonces se si dan cuenta, aquí yo tengo mi, mi, este, mi código del latex.txt y aquí yo estaba copiando mis punto, este, mis punto text y me generaba el PDF sin ningún problema. Pero como tal, Atom es un editor de texto. Yo para el momento de, este, de, este, de yo compilar algún tipo de código, C o C, tenía que instalar un plugin extra. Este plugin extra este, pues lo buscaba, si no me recuerdo, es control P. Aquí lo buscaba, este install. No entonces vamos a um, tata, view 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 file no, replace buffer y package vamos aquí a package aquí tengo bastante paquetes recuerdo que aquí tenía el desde y se más más de, hace mucho que no ocupo este editor de texto y yo no recuerdo cómo lo abría double comments no grammar view uh, no. aquí está toggle commands este developed le damos aquí en install este o acá y le damos en paquetes y temas de acuerdo aquí vamos a paquetes y temas y Aquí este te van a aparecer. Tú puedes buscar los paquetes que tú quieras. Por ejemplo, aquí, eh, aquí abajo ya dice Feature Package, y Package. Hydrogen, Atom Clock, Ipen, hay muchos, ¿no? Y son desarrollados por la comunidad, la comunidad este, de, de Atom, ¿no? Que desarrolla para este tipo de eh, editor de texto. Y por ejemplo, yo no me escribo C y me aparece ID, C, CPP, eh, lenguaje C y lenguaje CFR. Por ejemplo, aquí, el que yo ocupaba, yo descargaba un plugin que, se, eh, que era de GCC. Uh... Dónde está este GPP compiler? Ocupaba este GPP compiler, eh, te descarga los paquetes y los plugins para tú siempre con un botonazo compilar un código. Y también, así por ejemplo, si tú quieres, este a lo mejor algo de, de otro, vas y le pones aquí Java ¿no? y te pone Java Plus, Java Importe y Java. Y existen bastante. Tienes que ir a su documentación y leerla. La verdad es que sí puede llegar a ser revueltos y. Yo recomendaría mucho que se metan un poco a esto. Si son eh, si son muy muy buenos con eso es su computadora. Si también no son tan buenos, ahorita les ayudo con otra forma que es mucho más sencilla. Entonces, Atom, la verdad es que sí es muy útil y este, personalmente eh, es muy, muy ligero. Eh, a ver, voy a leer el administrador de tareas y se los quiero mostrar. Ok, aquí lo podemos ver. este Atom. 428 megabytes. Tengo VS Code 260 megabytes. Si se dan cuenta, VS Code eh, es más ligero. Ahorita vamos, vamos con VS Code y vemos qué onda con eso. También es un editor de texto. Entonces, si vieron, Atom es muy muy ligero. Si yo abriera MATLAB, reserva mucho más memoria RAM y el procesador a lo mejor puede cargarse más cuando compile un código. Entonces, Atom, la verdad sí es un editor de texto con el cual inicié y ahí aprendí a programar en C. Entonces, este posiblemente lo recomiende todavía. Pero ahorita vamos con C, un otro más. Vamos a hablar ahora de Sublime Text. Sublime Text es un editor de texto que no es gratis. Eso lo quiero aclarar. Lo puedes comprar, lo puedes cargar, pero este, la versión gratis no tiene muchas herramientas que uno quisiera, pero la verdad es que puedes hacer bastantes cosas con él. Si se dan cuenta, aquí como en las imágenes, y como vimos Atom, el editor de texto es muy limpio. Cuando uno hable una interfaz de un IDE, tiene muchas ventanas en la parte superior. Eh, tenemos, eh, tenemos la ventana y ahora en muchas cosas de la parte superior tenemos aquí arriba un montón de botones que a lo mejor ni siquiera sabemos qué hace qué hacen hasta que pasamos al ratón encima y leemos qué dice que hace y vemos ventanas y más emergentes en todos lados. Entonces, un se llena más, más de herramientas y nos deja un pedacito muy pequeño para el código. Entonces, o a lo mejor si algo grande, pero deja un pedazo para el código reducido a toda tu pantalla completa. Como aquí lo vemos, sublime text. Uh -huh. eh, y como vemos en esta animación que tenemos aquí, te enseña en toda la pantalla casi simplemente el código. Y a tu izquierda, tus carpetas, tu pad, tu, todo tu folder, tu proyecto. Entonces, la verdad es que es mucho más ocupado. Para, lo ocuparon más los desarrolladores de aplicaciones web o de páginas web, porque es muy fácil administrar ahí todas tus carpetas. Eh, la verdad es que es muy útil. Eh, me gusta bastante Sublime Text. Lo ocupado nada más dos veces, pero como no es gratis, pues la verdad es que no llega a ocuparlo tanto. ¿De acuerdo? Ahora vamos con el maestro, el que nos gusta más. El, bueno, el personalmente pienso que es más popular al día de hoy. Y vamos a explicar el por qué. Es VS Code. VS Code es este editor de texto también sabemos que es de Microsoft pero es este es libre sin ningún problema lo puedes descargar es de gratis no hay una versión community ni nada es simplemente gratis tú lo descargas y VS Code actualmente está siendo el editor de texto potencialmente más famoso y más querido por los desarrolladores ¿por qué? Porque puedes desarrollar cualquier lenguaje ahí como lo ven aquí adelante en la pantalla vemos aquí Python eh, vemos aquí CS++ más este es Lean, un debugger para Chrome este, porque lo ocupan más lo primero lo ocuparon más personas de desarrollos de aplicaciones web no de páginas web aplicaciones web entonces este pero también puedes hacer algo de Java o puedes este, ver este, algo de otros lenguajes Recordemos algo un este un editor de texto bueno, aquí lo tengo. Eh, a lo mejor mucho dirán. Ah, aquí el tema oscuro y demás. La verdad es que sí, recomiendo mucho el tema oscuro. Descansa mucho más los ojos y puede estar pasando largas horas programando o desarrollando algún, pso, a, alguna aplicación. Este, pero algo que tiene mucho mejor o que nos gusta bastante. Es de que te ayuda a coloreando ciertas cosas, ¿no? Entonces, este, te ayuda a colorear ciertas palabras las, este, y con eso identificas más fácil lo que son este, algunas, este, algunas que son eh, variables, otras que los parámetros, que es una función o cuáles son las iteraciones, ¿no? Por ejemplo, aquí está más, es del, del streamer pasado, que es del de, el de las, las sumas y restas. Y podemos identificarlo más rápido. Y de hecho, hasta nos, como nos resalta... Por ejemplo, operando dos, en dónde se encuentra, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo y a la izquierda vemos nuestras carpetas, ¿no? Aquí tengo el calculador a punto pie y el GridMe, ¿no? Este, aquí está arriba el LOP de Editors, pero aquí nos muestra la carpeta. Quiero que eso se vaya, le pongo Control B y me dedico, totalmente me dedico a, el editor de, a, a textear, ¿no? Pero algo que a lo mejor también se puede hacer en Atom, también se puede hacer en Sublime Text, este, y los editores de texto como tal, es de que, no sé. Abres otro aquí. Voy a abrir a la derecha, ¿no? Eh, tengo tres ventanas diferentes con el mismo código. Cuando tú empiezas a codear y luego tu código llega a ser de mil líneas de código más, este, esto te ayuda mucho a moverte. Sin ningún problema. No? Entonces te ayuda mucho a moverte. No sé, tú quieres ver la función arriba y estás hasta abajo buscando una función. Y sabes recordar, te recordar cómo le a una variable te ayuda mucho eso, este, un IDE también podría hacerlo, pero este, luego se te ponen las ventanas bien locochonas y ya no te gusta tanto. Algo que por ejemplo tiene Beast Code y que no tiene, eh, que no he visto que tenga, bueno, que Atom no lo tiene bien implementado y que o como original o como nativo no lo tiene bien implementado, es este, una consola de comando. Acá abajo tenemos una terminal eh, donde, por ejemplo, aquí yo tengo abierto el Bash. ¿no? Sabemos que el bash es lo que teníamos de git, git, git bash, y aquí por ejemplo pues sabemos que es la parte de Linux, ¿no? Entonces este, eso más adelante pues en, en algunos cursos que haremos en YouTube, eh, lo platicaremos los comandos que veremos ahí. Pero también por ejemplo puedo pasar al DCMD, ¿no? Puedo abrir más terminales sin ningún problema. Aquí este, puedo uh, configurar la terminal, new terminal. Mmm, este, se puede escoger entre terminales, este, pero tienes que modificar algunas partes de unos JSON por ahí. Y puedes escoger entre terminales y el Bash o la terminal o el PowerShell que tiene Windows. Entonces, eso te ayuda bastante. Y también puedes abrir, por ejemplo, ahí también. Si quieres la terminal de Python, también la puedes tener ahí adentro la terminal de Python. O si quieres alguna terminal de algún este, otro lenguaje de aprobación que tengas, lo puedes abrir. Y eso también es muy cómodo. Y la verdad es que se mimetiza mucho con tu código sin ningún problema. Entonces este voy a este. Se, se, se bugueó. Code primera vez que se me buggea. este Entonces, la verdad, VS lo recomiendo bastante. Y como se los comenté, para cualquier lenguaje de programación. Aquí yo he el, este códigos de C, C, eh, de Java, también los he visto aquí. Este, y de Python. Pero algo que yo recomiendo mucho es saber a compilar un, o compilar. O sí, compilar y ejecutar códigos, porque porque en los centros de desarrollo nos dicen nada más darle el botonazo a compilar y ya, y créeme que cuando uno es profesor o cuando uno es enseñaba, a veces la vida puede ser muy sencilla, pero la verdad es que lo único que le ayudas al estudiante es a no aprender a saber qué está haciendo tu computadora, entonces también tienes que enseñarle a cómo compilar y aquí pues la verdad puedes instalar plugins y todos para compilar, pero está más orientado que escribas tu texto y que en la terminada acá abajo compiles tu código. Por ejemplo, si yo quiero compilar este Python, pues como lo dijimos, no es Python eh, y puedes adelante el nombre .py, y lo ejecuta. Si es este, si fuera un código de C, le pones GSC, el nombre del código eh, eh, slash /o y le pones el nombre del ejecutable que se va a hacer, ¿no? Y si fuera con Java, similar, de acuerdo. Entonces esto es como un momento importante. La verdad pienso yo que es un momento importante aprender a compilar un código. Y con VS Code Vas a aprenderlo. ¿Por qué? Porque él te ayuda a escribir código, te ayuda a hacer tu código más limpio, a entenderlo de una forma más sencilla, más rápida, y a que tú busques cómo compilarlo. O la verdad es que la comunidad, tanto en YouTube o tú en la documentación, puedes encontrar muchas formas de que te ayuden a compilar un código. Yo traté de compilar un código en C, así como se los comentaba con f o con Atom, y la verdad es que aquí se me hizo más complicado porque tuve que configurar unos JSON y meterle las instrucciones que quieras que compilen entonces se vuelve un poco tedioso y latoso hacer eso, entonces la verdad es que tienes que aprender a compilarlo y si hay algún problema lo puedes hacer aquí este, de acuerdo entonces, este, bueno, ahorita volvemos a VS Code este es un relleno de texto y es muy útil. Ahora vamos con los editores de texto menos populares que siento que quedaban en el pasado, pero los nombraré simplemente porque pues creo que deben de estar en la lista. Es Notepad Plus Plus. Si tú tenías tu Notepad, el Notepad también es un editor de texto. Recordemos, un editor de texto es de texto plano, así, literal, texto plano, UTF8, por así decirlo, ¿no? Entonces, este Notepad Plus Plus es como le ponen más esteroides a tu Blog de notas. Para este, te, ver tu código de lenguaje de Java o Python, ya actualmente posiblemente, ¿no? Entonces, este es como sumamente viejo. Ahora quiero ir en la parte: si estás en un sistema operativo eh, de Linux. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque programar este, no solamente se hace en, en Windows, ¿no? También lo hacen las personas que hacen en Mac y también lo hacen las personas que lo hacen en Linux. Más adelante veremos qué sistema operativo es mejor para los desarrolladores y por qué o cuál te convendría en qué instante. ¿De acuerdo? Este editor de texto BIM es un editor de texto sumamente viejo que es de Linux y la verdad es que sí es algo eh, complicado este, de, de manejar a, mi t a título personal. No lo he manejado mucho, pero es un editor de texto que tiene nativamente todo todos este kernel de Linux hasta donde yo sé. Eh, otro eh, editor de texto es Nano. La verdad es que este editor de texto es como mucho más este trata de ser más amigable y puedes editar tu texto simplemente en tu en tu consola de Linux. Esto es muy importante porque porque estos editores de texto están no son gráficos, de acuerdo, son en la consola. Si alguno de ustedes ha entrado al sistema de mundo de Linux, sabrán de que a lo mejor en Linux luego no tienes una interfaz gráfica como lo estamos viendo aquí en Windows, ¿no? De que yo puedo abrir mi pestaña y todo y moverme. ¿no? Tienes solamente una consola de comandos. Entonces estos editores de texto te pueden servir si tú usas una esas interfaces. Porque no puedes instalar Code no puedes instalar Sublime y tampoco Atom. Entonces te recomiendo aprender a usar personalmente Nano y a lo mejor BIM, tal vez. Pero Nano, la verdad se me hace un editor de texto muy muy bueno. Ok. Ahora, bueno, vamos a creo, regresar con, este, con VS Code, que es un editor de texto. Pues la verdad, como les digo, actualmente es muy popular. Y lo interesante, igual que Atom, tiene plugins y tiene extensiones. Pero como se dieron cuenta en Atom, ve tarde en buscarlo, no me acordaba ni nada. La verdad es que aquí VS Code te lo hace más rápido y más útil. Tenemos aquí a la izquierda bastantes eh, pestañitas: Search, conectar con este, tu control de fuentes. Que, este, que ahí va la parte de GitHub. Eh, correrlo, por ejemplo. Si quieres debuguear, tiene una herramienta de debug. Eh, y extensiones. Y tiene esto de test. Vamos a extensiones. En extensiones están todas, todas las extensiones que se le pueden agregar. Como su nombre lo dice, a VS Code. Que son muchas, la verdad. Son muchas y para todo tipo. O sea, se, se amplía bastante el mundo. Aquí los vemos. Te pueden hasta con pestañas. Las que yo tengo instaladas, pues es simplemente Racket Pair Color Height, que te ayuda mucho cuando tú tienes funciones y tienes dentro de una función otra función. Te ayuda a colorearlos de una forma más sencilla y entendible saber qué paréntesis, a qué paréntesis va. La verdad es que te ayuda mucho. Por ejemplo, MATLAB, que pesa 15 gigabytes no tiene esto. Y créeme que cuando haces operaciones en MATLAB te pierdes entre paréntesis. ¿De acuerdo? Y. Un editor de texto que no pesa 16 gigabytes Lo tiene con un plugin simplemente ¿No? Este, <coughs> puedes tener plugins de C ¿Esto para qué? Para identificar Las funciones, por ejemplo Le tienes que traer este plugin Y son sumamente eh, ligeros, descargados Optimizados para VS Code Y te ayuda a encontrar Pues las funciones, recordarte cuál es la función No sé, si tú tienes este Copy, Pones este Copy Y ya te dice qué parametro recibe también hay para, por ejemplo, también hay para Python, tú en Python tienes el web de Python, escribes punto y ya te completa qué va siguiente y demás. Tiene muchas más cosas que pueden funcionar. Y aquí adelante te dicen todo. Todo, todo, todo toda su documentación está bastante completa. Por ejemplo, está oficialmente hecho por Microsoft. eso está bastante pro. Este, porque Microsoft está apoyando a su propio editor de texto y sabes que está optimizado. Pero hay también plugins que te pueden ayudar. Por ejemplo, aquí les comentaba de Jupyter. Yo contra este plugin de Jupyter. Para hacer tu notebook aquí en VS Code, ya no tengo que instalar Jupyter. Jupyter luego lo que hacía era abrirte tu propio archivo en, en un navegador web y la verdad es que eso se me, yo lo vi eh, eh, en funcionamiento y se me hacía muy muy tardado. Aquí no, aquí ya lo tienes tu propio notebook aquí desarrollado en VS Code y eso te apoya mucho y apoya mucho tiempo y te quedas con, ya te acostumbras solo tener un programa, ¿no? Entonces este es mucho más sencillo. Eh, Prettier es un, este, formato, un, un, un formateador de código que te ayuda mucho pues, este, a darle más, mejor formato y presentación a tu código para hacer un código, tratar de hacerlo este, limpio visualmente, hay que ser más higiénico con las funciones y todo lo demás, hay que saber también eso, que son otros detalles. Este, pero por ejemplo, acá abajo te recomiendo muchos más, por ejemplo, para contenedores, Docker, ¿no? Este plugin para los contenedores está eh, interesante, veo eh, también oficial de Microsoft. Eh, te hace más sencillo crear, manejar y debuggear los, las aplicaciones en los contenedores. Eso también está interesante. SQL Tools eh, eh, maneja las bases de datos de una forma correcta. Conexión de Explorar, eh, corre, bueno corre los queries. IntelliSense que es la parte de identificar realmente bien el, este, el código y saber qué va después, qué va dentro de una función o cómo va. Eso también está interesante. Debugger for Firefox, VS Code Database github pull request, está interesante esto. Yo les enseñé eh, cómo conectarse a un repositorio remoto mediante la consola, pero la verdad es que si ustedes dicen, oh, "No quiero, lo quiero hacer de una forma más sencilla", tienen su propio este plugin para hacer más rápido tu eh, pull y tu push este de un remote, de un eh, cómo se llama de un repositorio remoto que está en GitHub. Entonces eso la verdad te ayuda muchísimo. También tienes tienes Game Maps, este popular for Visual Studio Code. Te ayuda mucho a hacer tu código más rápido, más sencillo codear, mucho más este eh, si tú buscar la documentación, porque luego a uno la verdad es que los programadores se nos olvida cómo se llama alguna función, cómo se algún método, si cierto tipo de dato tiene algún método, etcétera, se nos olvida. Entonces, todos estos plugins te ayudan a hacer eso más rápido y más sencillo y entonces, este y se actualizan con lo ven está sumamente actualizado eh, está actualmente está este, pues en su vida muchos le está gustando y Microsoft lo está apoyando recordemos que ahorita Microsoft uh, el grupo de Microsoft se unió el creador de Python uh, el año pasado entonces pues también se vienen cosas interesantes con Microsoft en la parte de soft, de open source que tienen entonces como editor de texto yo te recomendaría VS Code en cualquier lenguaje que tú quieras o que empieces a programar C, C más Java, Python. Usa VS Code. Aprende a codear tu Hello World en VS Code. Y más adelante verás cómo compilar tus códigos, tu programa. Y eso te va a ayudar a entender qué necesitas o qué, qué, qué paquetes, qué librerías necesitas. Para compilar tu programa y sabes qué recursos necesita. Y esto por qué? Porque en un momento que tú lo vayas a poner en un servidor o que tú vayas a tener la aplicación, tienes que saber qué recursos extras necesitas para tu aplicación que funcione correctamente. Entonces esto te ayuda muchísimo. Eh, por eso recomiendo yo Code altamente, altamente. Lo oh, conocí como hace ya tres años. Y la verdad es que me he enamorado. Me gustó muchísimo. Y he visto cómo ha evolucionado. Y me sigue encantando y gustando mucho. Entonces, y aparte es que es sumamente ligero. Algo que pues yo creo que todo desarrollador debe entender es de que su computadora termina así, la verdad. O sea, sí está bien a lo mejor tener carpetas y todo eso, pero tener limpio tu escritorio, saber que solamente vas a un programa, vas a ejecutar algún, este, vas a, a, a desarrollar alguna aplicación, la tienes en esta carpeta, la abres y ya, ¿no? Por ejemplo, algo que es así sumamente interesante, ¿no? Aquí voy a abrirlo, voy a abrir esta carpeta. Y aquí este, yo le doy Git Bashir, ¿no? Pero cuando tú instalas Visual Studio, este, también te da la opción si tú quieres agregarlo como a la parte de. Cuando le das clic derecho, abrir con VS Code. Eso también está interesante. O por ejemplo, aquí yo le doy a la terminal de Git, porque está basada en Linux, le doy la palabra Code. Así nada más le doy Enter. ¿Y qué va a hacer? Vamos a esperar. Me abre VS Code. ¿De acuerdo? Totalmente nuevo, sin ninguna ventana, nada. ¿De acuerdo? Entonces, eso está interesante. También, por ejemplo, aquí te dice, instala los, las configuraciones y los codes que tuvieras en Beam, que tuvieras en Sublime, o que tuvieras en Atom y otros más. Te ayuda mucho a migrar. La verdad es que es un editor de texto que te ayuda a... ¿Sabes que vienes de cualquier lado? Yo te ayudo a migrar y que me ocupes. Y la verdad es que sí es muy, muy útil. Muy, muy útil. Entonces, este... Pues ya aquí, por ejemplo, lo vieron, ¿no? Entonces, este... Bueno, no sé. ¿Alguno de ustedes les quedó duda que es un... Y de texto, y que se unir sus diferencias, ventajas y desventajas, sabemos que los editor de texto pueden tener limitantes, pero la verdad es que yo siento que la, la línea de limitaciones va a ser muy, muy, muy corta más adelante, este porque ahora todo se hace en línea, ¿vale? ¿Y cómo me refiero? En línea. Vamos. Llega un punto en el que nuestra computadora, pues ya está como super full, ¿no? De programas, de IDs que tenemos que descargar. No sé, por ejemplo, yo tengo uno que es para este desarrollo de antenas, ¿no? De transmisión y es muy pesado. Y la verdad es que, pues la verdad, no quiero desinstalar Ya quiero tener la materia para instalarlo porque no me gustó, ¿no? Entonces tienes llena tu computadora de programas, de otras cosas y ya no quieres llenar tu tu computadora de más cosas. Ya no la quieres llenar de más cosas. ¿Qué existe? los compiladores en línea. La ventaja es de que el procesamiento de tu computadora en tu computadora no se va a hacer, se va a hacer en algún otro lado, ¿de acuerdo? Tú simplemente te conectas, escribes tu código y tada, ya funciona. Está muy pro y sirve muy muy bien para cuando empiezas a aprender a programar. Y tienes una computadora que la verdad va súper lenta, no tiene mucho o la verdad es que si la, si la cargas de algo más, rueda. Con que abra Chrome, que Chrome actualmente está muy optimizado con Windows, realmente está mucho más optimizado que Firefox. Este vas a poder abrirlo, no ocupa mucho, no tu Chrome no compra mucha RAM. Y aquí ejecutas tu print, este tu print Hello World, le das aquí en run, y aquí vemos abajo Hello World, ya imprimió tu Hello World, no? Entonces, por ejemplo. Aquí ya puedes este, debuguear. Tiene todas las herramientas que un IDE podría decir, ¿no? Y por ejemplo, aquí te dice lenguaje C. Tiene C, lo diferente: es C, 14, 17, Java, Python 3, PHP, c -Shar. Lo que puedes hacer con HTML, C, JavaScript. Tú puedes aquí subir tus proyectos. Si estás aprendiendo a hacer maquetado de una página web, aquí lo puedes subir: Ruby, Per, R, Pascal, hace ensamblador con GCC, Objective-C, SQLite. C -C todo esto. O sea, una página simple online GDB. Yo lo recomiendo para cuando estás aprendiendo a programar y tu computadora es lenta. Si tu computadora todavía aguanta algo, instala VS Code. Este, esto por parte de los estudiantes que son todavía del Politécnico, que todavía son estudiantes o a lo mejor algún este, profesor, está Make MakeCode es un, un este, editor de texto en línea que es por parte de Microsoft, que este, la verdad lo implementas mucho cuando programas en Minecraft eh, algo con la gente y lo puedes hacer muchas más cosas o sea puedes hacer juegos ahí este y te ayuda y te guía muy sencillo tiene mucha documentación MakeCode la verdad te lo recomiendo si tienes algún hijo que y tienes tú una licencia de Microsoft y te permite entrar a esta herramienta y quieres que aprenda eh, in in inicia lo con MakeCode de acuerdo porque porque ahí puede aprender a programar a bloques videojuegos cosas muy entretenidas y divertidas donde los niños pueden entrar a programar eso la verdad es que atrae mucho Ahora Python Online, por ejemplo, este, paisa.io, pero también hay otro compila Python, entonces puedes encontrar eso. Y eh, la, solución, la solución a todos los chicos estudiantes que tienen una, una computadora bastante pues, ya de antaño y que, y que tienen que instalar MATLAB, MATLAB Online. Usa tu navegador, este, usa MATLAB a través de tu navegador. La verdad es que es una herramienta sumamente útil pues como te dice aquí abajo almacenar que usar tus archivos desde cualquier lugar o sea tú simplemente lo subes y lo compilas que me encanta y que me encanta. me encanta que ya se línea la verdad es que más es un es un es software muy muy pesado 16 gigabytes o sea es, 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 no puedo creerlo y tienes que descargar y si tú quieres algún nuevo plugin alguna nueva herramienta tienes que descargar igual que por ejemplo en Arduino que tienes que descargar una librería tienes que descargarlo pero aquí lo voy a utilizar en línea y es mucho más sencillo. Malo, MATLAB es de paga. Entonces, ese es el único <coughs> problema que le puedo ver a, a MATLAB. Pero ya lo tienes en línea. Entonces. Si tú estás estudiando MATLAB MATLAB Online, búscalo, lo puedes usar eh, Lo único que necesitas es tu computadora Que tengas un acceso a internet este, No necesitas tantos recursos, la verdad Si puedes jugar Warzone, o no puedes jugar este, Among Us, o puedes jugar Fortnite Yo creo que en MATLAB Online lo puedes hacer Sin ningún problema, ocúpalo Es muy útil LATEX, hay un editor de texto eh, de, de LATEX, un editor de texto en línea De LATEX, es muy útil Lo puedes conectar a tu cuenta de Google Y simplemente hiciste tu proyecto la verdad es que es muy útil porque te compila todo, ya no te genera problemas. La verdad es que yo vi con muchos como personas con con látex, es que, créanme, que yo creo que lo que más afecta cuando enseñas a, 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 enseñas a programar es que te dicen, es que qué versión tienes del compilador, qué versión tienes del otro. Si la verdad es que te está enseñando, no saben ni qué versión tiene, no saben programar, la verdad. todos no los que saben programar, saben qué versión tienen a lo mejor de Python, de SEO, C, 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 con qué versión lo hicieron, qué librerías ocuparon y por qué funciona así. Todo aquel que se va bien programar o que te, te diga es capaz de programar, sabe qué versiones tiene. Si tú no sabes qué versiones tiene si quieres enseñarle algo que tú aprendiste de Latex, ocupa este, por ejemplo. Ocupa este editor de texto en línea. Este, La verdad es que sí es muy útil. Eh, aquí ya tienes las librerías completas. Todo eso tú nada más agarras y puedes ir a la librería. No tienes que descargar más porque a mí me tocó que tengo que descargar más librerías. con de hacerlo con Atom. Entonces me estresé, me cansé muchísimo y encontré Overleaf. Overleaf, acá, damos acá, le das con tu cuesta de Google. de verdad yo lo hice así y ahí está en el proyecto de látex que tenía. Otro muy interesante, pero nada, lo dejo de mano porque estoy aprendiendo un poco de eso, es Costark de AWS. Si tú tienes eh, AWS o lo estás pagando, tu empresa lo está pagando y tienes un grupo de desarrolladores y quieren codificar en línea, CodeSAR es para ustedes. Para aprender a codificar en línea, aprender a codificar en grupo. Este es un editor de texto en línea que resiste todos muchos lenguajes de programación y para hacer proyectos poderosos. AWS pues, te ofrece sus servicios. Este y aparte los servidores que tiene pues ya están. Este te pueden ayudar a implementar qué versión no tienes de, de Java por ejemplo. Hay Java que son para empresas, Enterprise y hay Java que es para uso común, no cotidiano. Entonces ya aquí ya lo tiene implementado, te ayuda muchísimo costar AWS, ese téngalo solamente para las personas que a lo mejor trabajan en una empresa y tienen AWS y, y tienes un grupo de programación y quieres que aprendan, tienes algún mentor y quieres que aprendan y si no quieres que instalen algo más, tiene una computadora y pueden abrir Chrome. AWS costar es para ustedes, entonces, <coughs> entonces tenemos este editor de texto en línea, entonces bueno ya vimos IDES, entorno de desarrollo, editor de texto y editor de texto en línea ya recomendé mejor editor de texto que se puede recomendar es VS Code. El mejor IDE que yo recomendaría es ninguno, hasta que tú veas hacer algún proyecto poderoso y fuerte que sea este, muy robusto, escoge un IDE de los que te mostré para el lenguaje que te mostré. Pues Spider para Python, Eclipse para Java, NetBeans tal vez, Codeblocks tal vez, no lo ocuparía, pero bueno, Debsé, te instala Debsé, te instala DEPSE amigo, este y ya. Eh, eh, los que mostré para micro, microcontroladores y demás, ahí no hay de otra, y más adelante hablaremos de eso. ¿De acuerdo? Este, pero algo más que quería mostrar. La verdad es que VS es muy fuerte y muy y un, potencial, un potencial bastante alto. Este, los voy a dejar estos links en los comentarios de estos videos en YouTube. Eh, este es del canal de Fastcode. Donde te muestra cuáles son los plugins que él usa para eh, codear. Cuando él le tiene una aplicación. Normalmente, como se los comenté, lo ocupaban las personas que usaban aplicaciones web, que ocupan JavaScript y que ocupan ahí, por ejemplo, eh, que hacen algo con React o que hace con algo con este, con este eh, o que le meten a Vue, este y otras cosas más, ¿no? Entonces, este, aquí te dice que Plugins se recomienda, cuáles son como para empezar a aprender, su configuración de extensiones que tiene. Paz la verdad es un desarrollador que, o sus videos que sube son muy buenos, tiene su servidor de Discord, también tiene mucho contenido ahí adentro. Que adelante haremos nuestro servidor de Discord igual de potente o que sea más este ayud, autoayuda para los estudiantes del Politécnico, que están en el área de programación. Pero lo abriremos para también mecatrónicos, también para electrónicos y también para lo de otras áreas que son de las ciencias biológicas, que se viene fuerte en los siguientes años. Y también este otro video de cómo instalar, configurar, usar Visual Studio Code. Ustedes vieron que yo tenía el Git Bash puesto en el, en, el, en el VS Code sin ningún problema, lo tengo aquí abajo. Pero tiene que hacer una configuración. Este video en el minuto 2637 te dice cómo eh, configurar esa parte para que tú tengas el bash ya predeterminado ahí y no te habla el PowerShell O este, qué configuración le vas a dar entre cada uno de los terminales que tú quieres. Aquí lo mejor también puedes agregar la terminal de Python sin ningún problema si tú la requieres. Entonces este, estos dos videos se los dejaré en los comentarios de los videos para que ustedes lo vean y pues, si lo requieren y lo puedan ocupar, ¿vale? Sin ningún problema. Entonces este, bueno, no sé eh, los que están aquí viendo el stream tienen alguna duda, alguna pregunta, qué son index, qué es un ID, texto, qué ocupar, cuándo ocupar cada uno de los otros, las puedo contestar, los espero amigos, pero ya saben, yo soy Orlando Batis, aquí los espero y los sus comentarios. Ok, saludos a mi hermano gemelo. Si todavía me está viendo este Elodia, el odio entró a ver el stream. Muchas gracias, lo, Espero que, estés, que estemos bien. Este, Angelito, hace mucho que no te veo, Angelito. Espero que te encuentres muy muy bien, amigo. Eh, Alan, a ah, Pana, ¿qué tal? al del el Warzone, hay que jugar Warzone un ratito. Pamela Ramírez, saludos. Eh, Mauricio Fabián, un crack. Eh, Fabián siempre ha sido un crack, la verdad lo respeto muchísimo y lo admiro muchísimo porque es un crack en la escuela, se ríe bastante. El profesor Miguel Félix, oh, qué bueno que está viendo, profesor. Hola, ¿qué tal? Saludos, muchas gracias por apoyarle siempre. Saludos de Pana a Pana. Leonardo García, uno de mis mejores amigos, saludos. Eh, yo también soy tu fan con sus dibujos. Luego mostramos los dibujos de Leonardo en la página de Facebook. Este, mi novia Dana, que por cierto pues les quiero mostrar. Eh, traigo hoy su playera que me regaló. Que es de Tiny Rick. Está chula. La quise usar hoy. Está muy pro, me gustó muchísimo. Muchas gracias. Este Víctor Mendoza, ah, ¿qué tal, Pana? Saludos. Alejandro Contreras, ¿qué tal, amigo? Hace mucho que no te he visto y no he hablado contigo. Saludos. Héctor Prado, uno de los cracks de antenas, es un crack. Muyjazo, hola, ¿qué tal? Muy, ¿cómo estás, amigo? El Santos, que no se ve que esté a Júpiter. ¿Qué tal, amigo? Eh, mi amigo Ian Javier. Ok, bueno, mientras alguien comenta, quiero hacer ese comentario. Vamos a tener un stream especial cooper, colaborativo dentro de las siguientes semanas y va a ser un tem tema muy interesantes con respecto a IoT y a lenguaje de programación que se va a conjuntar con el otro stream que tendremos la siguiente semana de lenguajes de programación y lo voy a hacer con mi este gran amigo Ian Javier Portillo. Que su canal de este su página de Facebook es IPTech, así lo pueden encontrar tanto en YouTube como en Facebook y en Instagram. Lo verán cuando eh, lo subiré un este un eslogan, un, un este un comercial ahí en página de Facebook para que vayan a ver el stream, se apunten y dejen más preguntas porque vamos a hacer unas pláticas de qué son las lenguas de programación, cómo han ido evolucionando. Porque los dos nos enfocamos primero mucho en micro, microcontroladores y aprendimos mucha parte de electrónica. Yo me fui más por la parte de programación y él está mucho más en la área. De desarrollo de electrónica y este de IoT, y la verdad se está esforzando mucho y es muy bueno. La verdad, en muchas cosas es un crack, un, un crack, como diría Kevin González. Van, hola, Van, ¿cómo estás, Van y bebé? Enrique Luciano, qué tal Enrique, cómo estás? Eh, Geno Baby, este, qué tiempo, sí, sí. Hugo RC es un crack de Scum que conozco, la verdad lo, lo admiro mucho, he visto muchas veces este, las cosas que los comparten en Facebook y admiro mucho, mucho cómo es. Igual si algún, algún día me ve Pit, Pit, saludos. Este, Olivari, eh, hola Olivari, eh, DKBC. Hola, Diana. Este, ahí tengo tu libro, todavía no lo olvido. Tengo tu libro <laughs> que me alguna vez, hace muchos años. Genaro, saludos, Genaro. Que estés muy bien, Genaro. La verdad es que este, te extraño mucho, amigo. Etvi, un, un gran amigo, muy bueno. Y estaría interesante hacer un stream colaborativo con Etvi. Etvi, si estás viendo esto, si te interesa hacer un stream colaborativo para platicar contigo. Eh, de algo que tú y yo vimos mucho, que es trading. Y por qué eh, sería, creo que es un tema importante, porque también en la actualidad se toca muchos temas del trading y por qué este, saber, conocerlo y cómo hacerlo. Porque la verdad no es algo sencillo y con la, y, re, y refiere a mucho. Y la verdad es que Etsby se va a presentar a las personas con más conocimiento en esa área que, eh, que, que tengo en mi círculo de amigos. Y pues si un día lo ves y quieres participar, aquí estás invitado para un, un un stream de trading. Entonces, bueno, si no tienen más preguntas, panas, pues este, hoy duramos una hora, diez minutos, eh, duró algo, este, pero bueno, muchas gracias por venir a ver el stream, la verdad es que las agradezco mucho, lo subiré a YouTube y saben que va a estar en Facebook, sin ningún problema. Esperen el siguiente stream, que es el, el lenguaje de programación. Y en qué se ocupa cada uno y cómo se ocupa. Eso es sumamente interesante y que les puede ayudar a muchísimos que están aprendiendo a programar. Si tú tienes un amigo, o algún este sobrino, hijo, este quien sea, que está aprendiendo, que quiere aprender a programar, que está en vocacional, en secundaria, o a lo mejor ya está en superior y está aprendiendo a programar, mándale eh, o compártele este mis streams para que se embarre un poco de todo el tema. Y en YouTube vamos a ver cómo se codeó en línea. Vamos a codear eh, así totalmente nosotros. Desde cero algo, y si tengo un error, cómo se busca y cómo se resuelve un error. El stream pasado vimos que tuvimos un, un, un desfase ahí con Git, pero lo vio en el stream, cómo lo resolví, y esa es como la mentalidad también que tienen que tener las personas que son desarrolladoras o que van a ser developers este, para solucionar sus problemas de programación. Entonces, este, bueno, sin más por el momento, amigos. Yo me despiro de ustedes. Muchas gracias por ver el stream. Nos estamos viendo, panas. Este, soy Orlando Batis y recuerden siempre, siempre este, desarrollarse, aprender siempre a su marcha como ustedes pueden. Entonces, para eso está este canal, para eso está esta página de Facebook, este canal de YouTube y el, y el server de Discord, sin ningún problema. Eh, Saben que bueno, Informercial si tienen este, uh, algún momento que entrar a algún curso de algo, este que no sea, por ejemplo, que no quieran aprender en YouTube, necesitan algo más de ayuda, yo recomiendo las plataformas que son de Platzi y Udemy para aprender cursos de programación o de otras, este, de otras áreas que son muy, muy buenos estas dos empresas muy grandes. Si quieren de Platzi, les comparto el eh, link para que este, tengan un mes gratis con Platzi y eh, de Udemy yo les estaré posteando a lo mejor algunos cursos que yo encuentre gratis o que encuentren en descuento y que yo recomiendo bastante para que aprendan algo, algo nuevo de las tecnologías. Porque yo estoy hablando de lenguajes de programación, pero vienen muchas, muchas tecnologías nuevas día a día para aprender a jugar a hacer aplicaciones web, que eso va a ser otro stream que lo haremos. Aplicaciones de escritorio versus aplicaciones web. Ventajas, desventajas, cuáles son las diferencias y por qué, por qué todos estamos viendo a jugar aplicaciones web y por qué tener una aplicación de escritorio todavía en tu computadora al día de hoy. Entonces, muchas gracias por ver el stream. Nos vemos. Soy Orlando Batis. Que se encuentren muy bien, panas. Saludos.